La vida consagrada es una vida dedicada a Dios y para Dios. Los consagrados hemos encontrado en Cristo nuestra perla preciosa. Y todo nuestro deseo y todo nuestro anhelo es que Cristo sea el centro de nuestra vida y desde ahí irradiar una luz a toda la humanidad para atraerla hacia Él. La esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino la certeza de que una determinada situación tiene sentido, sea cual sea el resultado. ¿Y por qué esto es así? Porque esto nos hace, ante la adversidad, ponernos en nuestra realidad y reconocer que somos débiles, que hay cosas que no dependen de nosotros. Y eso nos hace también alzar la mirada al Señor y abandonarnos a lo que Él nos tenga preparado. Pilares fundamentales en la vida de un consagrado. La primera y el motor de lo que es su vida es la oración. Rezamos por toda la humanidad, por todos aquellos que no saben rezar, que no pueden o que no quieren. Y el otro pilar fundamental es evangelizar. Evangelizar desde nuestro propio carisma, cada uno de donde el Señor lo ha puesto. Hoy nos urge anunciar el Evangelio, urge anunciar a Jesucristo, urge anunciar la vida eterna, la salvación. Por desgracia, hay mucha gente que aún vive de tejas para abajo. Y hay que anunciarle que existe la vida eterna. Se podría decir que la vida de un consagrado, una visión de un consagrado, también sería recordar al mundo la presencia de Dios en la tierra. Así que sería como un trocito de cielo aquí en la tierra. Una característica de la vida consagrada es la alegría. Entonces, el Papa Francisco nos decía que un santo triste es un triste santo. Por esto, la vida consagrada se fundamenta en el encuentro con Jesús y con el encuentro con los hermanos. Yo les diría sencillamente que no tengan miedo, que el Señor llama cuando quiere y hace lo que quiere a cada uno. Primero, que yo entré en el 1954 y voy a cumplir 90 años. Tenía 20 años cuando entré y soy la mujer más feliz y no me cambio por nadie ni por nada. Estoy a la voluntad del Señor todos los días. Les doy gracias por tenerme en su casa y con los suyos tantísimos años. Y no he tenido ni un momento siquiera de duda de su llamada. Lo veo con optimismo y esperanza. Frente al panorama a veces desolador de la vida consagrada, con la falta de vocaciones, el ruido que a veces nos impide escuchar la llamada de Dios, pueden desalentarnos. Sin embargo, estoy convencida de que la barca la lleva el Señor y que esto es un don de Dios. Lo importante no es ser muchos, sino que los que estemos perseveremos con alegría y siempre con esperanza. Abierto y de brazos extendidos, encontré lo más valioso.